Hola, buenas noches, buenas noches. Estamos empezando esta transmisión en vivo que habíamos planificado para esta noche con la intención de poder hablar con Astrid, que es la psicóloga que forma parte de la red de apoyo, para tratar de tres temas en específico que nos parecen que son súper necesarios. Abordarlos para aprender a identificarlos y tener herramientas. Creo que son temas que son que se pueden dar mucho en nuestro día a día, pero tal vez no hemos aprendido a identificarlos. Y cuando ya hemos aprendido a identificarlos, tal vez no hemos tenido las herramientas necesarias para hacerlo. Bueno, estoy hablando, quiero por favor que si me pueden poner en los comentarios si se está escuchando todo, si se está viendo bien, porfa, para guiarme. Mientras esperamos que Astrid se una. Ok, Astrid, yo te vi que ya estás acá. Ahí me mandas la solicitud para que te puedas unir acá al espacio y podamos empezar. Bueno, igual mientras también se van uniendo más personas a esta transmisión. Creo que es la tercera transmisión que hacemos desde la red y han sido espacios muy buenos, espacios en el que hemos Astrid, pero tienes que mandarme la solicitud para unirte. Déjame ver si puedo hacerlo aquí. Ya. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, perdón, estaba un poco pendiente. No te preocupes. Bueno, bienvenida. Ahora sí vamos a empezar este espacio. Agradecerles a la presencia, a quienes ya están acá unidos. Queremos recordarles que el objetivo de estas transmisiones en vivo, estos espacios que generamos desde la red de apoyo, es abrir un espacio seguro, en donde podamos conversar, donde podamos dialogar, donde podamos expresarnos y que no seamos juzgados, juzgadas, no seamos tal vez violentadas por las expresiones o por las cosas que tengamos que acá decir. Lo que queremos hacer es abrir un espacio con Astrid, que es la psicóloga que nos acompaña desde la red, y tratar tres temas en esta noche, tres temas en específico, con la intención de que aprendamos a identificarlas y que podamos dialogar en torno a ello con la experiencia de Astrid e ir respondiendo también las dudas que ustedes tengan respecto a estos temas. Y generar herramientas que se puedan dar para herramientas breves que se puedan dar para que podamos reconocer y prevenir ese tipo de violencias. Recuerden que todas las personas de acá son bienvenidas. Lo único que buscamos es que
dentro de las interacciones que podamos tener sean todas respetuosas, sean amorosas, las cosas que decimos, las cosas que preguntamos, las cosas que expresamos. Y después de eso, pues bienvenidos. Con esta transmisión es la tercera que hacemos con Astrid, estamos súper felices, hemos hecho ya estos espacios, también hemos hecho círculos y anteriormente hicimos también un espacio en Zoom, ¿no? Que nos ha ayudado mucho para hablar de diferentes temas. Les voy a presentar a Astrid, bueno, como decía, tal vez ya la han visto en nuestras redes, ya la pueden conocer. Astrid es quien nos ha estado acompañando a lo largo de la creación de la red de apoyo y con quien hemos trabajado diferentes temas para generar estas herramientas. Astrid es psicóloga clínica de la Universidad Central del Ecuador y vamos acá a tratar tres temas en específico. El gaslighting, el ghosting y el mansplaining. Vamos a darle un hilo de flujo para ir en orden en torno a estos temas y ustedes pueden poner sus preguntas en la casilla específica de preguntas que ustedes le van a encontrar abajo en el menú. Hay como un globito con un signo de interrogación. Ustedes pueden poner ahí o en los comentarios ir pues dejando algunas dudas o comentarios que quieran dejar, ¿ya? Ahora sí, Astrid, esperamos ya. Astrid, ahora sí, tu bienvenida, lo que tú quieras decir, bienvenida al espacio y ya sabes, muchas gracias por estar acá con nosotras. ¿Qué tal? Muchas gracias por el espacio, creo que no nos hemos visto en un tiempo. Ajá. Y qué chévere estar como otra vez en estas reflexiones, ¿no? Que nos invitan a pensar un montón acerca de la violencia y sobre los temas de violencia que a veces no parecen violencia como tal. Entonces, nos llegamos como inclusive a cuestionar sobre esto, ¿no? Sobre si estoy exagerando, me estoy inventando yo esto, estoy sobre reaccionando sobre esta situación. Y nada, y al final sí, termina siendo un tema de violencia, un tema de abuso emocional, psicológico. Entonces, bueno, voy a iniciar con, bueno, había unas preguntas que ya lo habían dejado como en la cajita de preguntas de la red. Uh-huh. Entonces vamos a iniciar con eso. Sí. Y posteriormente, si es que alguien se anima como a escribir la pregunta o recordar, y esto creo que es importante, y no es como, voy a ser un término muy coloquial, pero no es de mala onda, pero hacer un espacio seguro y amoroso también no refleja que sea un espacio de terapia, ¿sí? La terapia es un espacio íntimo, es un espacio privado, donde a veces tenemos situaciones que son muy chocantes para nosotras, para nosotros, para nosotres, y de repente abrirlo a un público puede llegar a afectarnos de alguna u otra forma o no se puede como manejar de forma más ética y empática. Entonces, por ahí quizás si es que tienen alguna pregunta un poquito más puntual, intentemos también no hablar sobre exposiciones sobre estas cosas, no intentar revictimizar a personas que conozcamos. El qué hacer o el qué no hacer es, podemos hablar un poco sobre eso, por supuesto que sí, pero también vamos a hablar sobre los contextos, las realidades de cada persona. No es lo mismo estar en la universidad que estar ya trabajando, que estar en el colegio. No es lo mismo ser una mujer mestiza, leída como blanca, que ser una mujer mestiza, leída como un poco más desde el tema indígena. Sí, entonces eso también habría que hablar todo un tema sobre esto porque es increíble cómo toda mente eso varía y hace que caigamos en ciertos temas de violencia. Pero bueno, ya, no me quiero desviar más del tema porque me apasiona mucho cuando hablo de esto y capaz no nos va a alcanzar el live para todo. Entonces, vamos a partir con esto del mansplaining y es algo que últimamente se usa mucho. Creo que, y qué bueno en realidad porque antes
cada vez que vamos descubriendo términos, creo que nace en base a la necesidad de poder nombrar las cosas que nos están pasando. Y eso es increíble. Entonces, el mansplaining, de hecho, lo hace una mujer, el término lo acuña una mujer, que es Rebeca Sarins, y ella escribe un libro que se llama como Men Explain Things to Me. Es como los hombres me explican cosas a mí. Y es acerca de esto, de cómo los hombres le intentan a ella explicar las cosas desde un tema más paternalista, más condescendiente. Dicen, como tú no sabes, déjame te explico. Es como la típica frase de mansplaining. Déjame te explico, ¿ya? Entonces ella recaba toda esta información de sus experiencias que va pasando en su vida laboral, en lo que ella también es experta, porque me parece que es periodista y es escritora. Entonces, ella va recolectando estas experiencias de los hombres que de repente le quieren explicar las cosas en su tema de experticia. Y esto pasa demasiado. Nos pasa a las mujeres que trabajamos desde el tema de lo científico, y por qué hablo desde lo científico, porque hay que hablar de las ciencias sociales, de las ciencias biológicas, de las ingenierías, y las mujeres pasamos por un montón de estas temáticas, ¿no? Pues cuando queremos como trabajar en esto de las investigaciones y abordar más, nos encontramos con estos hombres, que lo que hacen es justamente como tener esta necesidad de explicar algo. Explicarnos algo, sin que ni siquiera les hayamos pedido o les hayamos como solicitado. Generalmente son muchas interrupciones. Inclusive hay como ahora se está intentando como acuñar un nuevo término que es como el macho interrumpidor, algo así. No recuerdo bien el término en este momento, se me fue. Pero es como esto de los hombres interrumpiendo constantemente a las mujeres cuando están explicando algo. Entonces puede ser en una presentación, puede ser de alguna temática, entonces están ellos ahí pensando que deberían como tener la razón siempre, pensando que tienen como este conocimiento mayor y superior a alguien que ya tiene una experticia en algo. ¿Y por qué hablo como de esto de la experticia? Porque no todas, ni no todos, ni todes tenemos como experticia en todas las temáticas. Y está bien pedir ayuda y solicitar que te digan como, oye, no entiendo. Yo digo, mi fuerte no son las estadísticas. Tengo un compañero que es muy pro en las estadísticas y le digo, oye, ¿sabes qué? No entiendo esto, ayúdame. Y ya. Entonces, le pedí ayuda. Pero si de repente yo fuera súper pro en la estadística o cosas así, y de repente me dijera, no, te equivocas, permíteme explicarte. Porque inclusive es un tono diferente, ¿de acuerdo? Ahí sería como un tipo de mansplaining. Entonces, como ahí vemos como esa diferencia que es realmente abismal. Entonces, no le hemos solicitado la información ni la ayuda. Entonces, ¿cuáles son los efectos del mansplaining? Es algo que también me interesa y me llama mucho la atención. Es que también el mansplaining lo que hace es que las mujeres tengamos menos participación en los espacios públicos. Y yo les decía, es un término que es nuevo, pero es algo que pasa y ha pasado desde muchísimo tiempo. Y no es algo que solamente sea en el tema de experticias, sino de opiniones. Hay un libro precioso de. Ay, que es. Hoy estoy sin palabras y venía como pensando en este libro mientras pensaba en el live de hoy. Y es de una autora que ya me voy a acordar el nombre, que escribió El Calibán y la Bruja. Y escribe este nombre acerca de por qué sale la palabra gossip, que es de chisme, y por qué antes no era visto como esto de chismosear o como esto de que el gossip como algo malo. Entonces, esta autora, ella es una historiadora Silvia feminista. Silvia Federici, exactamente. Silvia Federici, muchas gracias. Entonces, ella en este libro es fantástico y si algún día tienen la oportunidad de leerle. Le hace con un cafecito, un vinito al lado, porque es prácticamente como sentarte con una amiga y que te cuente un buen chisme. Así. Es maravillosa. Ya le confundí, Silvia Federici o Silvia Rita Segato. Silvia Federici es fabulosa. Entonces, este se llama Las Brujas, la Casa de Brujas, Las Brujas y la Casa de Brujas. Algo así se llama el libro. Y voy a hacer aquí, perdón, una pequeña cuña así publicitaria. El libro, capaz, si no lo encuentran aquí, pero hay una página, una librería en Instagram de una amiga muy querida
que se llama Libros en Ecuador, y ella les puede conseguir como un millón de libros, y ahí le puede decir que van de mi parte también, ella les va a atender maravillosamente. Entonces, o pueden descargarlo del internet, no les estoy obligando a comprar nada, pueden descargarlo del internet también. Entonces, ella habla en este libro, en un capítulo que a mí me fascinó y me dejó así como puff, la cabeza. Y cuando yo leía sobre esto del mansplaining, empecé a darme cuenta de que, claro, es algo más histórico. Entonces, las mujeres antes, como hoy, nos reuníamos, conversábamos sobre temas familiares, sobre temas políticos, sobre temas de la sociedad que pasaba en ese entonces, sobre las quejas, sobre el malestar que vivíamos. Pero está también como esta idea de la ropa sucia se lava en casa. Algo así creo que es el dicho. Algo así me parece que es el dicho. Sí, 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 sí. No hacer público aquellos problemas que son privados en torno a la violencia. Entonces los hombres empiezan a dar cuenta que estas mujeres que hablaban sobre temas familiares, temas políticos, que querían salir de ese espacio privado que es la familia no es un mal espacio, pero las mujeres no solo tendríamos que estar en los espacios privados. Entonces, se empiezan a dar cuenta de que empiezan a ocupar más espacios públicos, que de repente me invento, en un bar ya no estaban 10 mujeres, sino ya había 15, 20, y eran como, a ver, ¿qué está pasando acá? Y implantan una ley. Implantan una ley en que las mujeres no tienen la autorización de ocupar espacios públicos, ni de reunirse con sus amigas, a chismosear. En inglés es como esto del gossip. Entonces se le da como este mal término al gossip, al chisme, e inclusive a las mujeres que se les encontraba como sin no haber salido con alguien, como con su esposo, o haber salido solas, solo con sus amigas, o haber roto como esta ley, lo que hacen es colocarles como un instrumento en la cara, que era muy incómodo y era como un método de tortura. Entonces vemos justamente cómo históricamente las mujeres han sido como invalidadas en el espacio público y han sido prohibidas ocupar este espacio público. Y es algo que históricamente venimos como arrastrando. Entonces cuando vemos de repente a una mujer en un espacio público ocupándolo de relleno en un espacio también laboral, ¿por qué no decirlo así? En un espacio educativo, nos incomodamos, porque es también esto de... Esto de la idea de los roles y los estereotipos, como no, es que las mujeres son más sentimentales, son más emocionales. Y bueno, y algo que también aprendí, les invito a que también puedan así como leerlo, es sobre el tema del ciclo menstrual. Sí, ha habido realmente picos a nuestro ciclo en los que tenemos tanta energía y tanta concentración que podríamos hacer la tesis en un día, así, cacho, pero sí es bastante la concentración. Entonces, parte de estas ideas, que son roles y estereotipos, y van quitando como ese lugar a las mujeres. Entonces, les van como encajonando en moldes en todo esto. Entonces, está el típico de, es que no, estás muy, muy alterada, así, quédate tranquila. Ya, ese tipo de cosas también lo vamos a ver un poquito como en el gaslighting. Sobre esto. Entonces, el mansplaining lo que hace es justamente limitarnos el espacio y al mismo tiempo también lo que nos puede generar es un tema de inseguridad. ¿Por qué? Porque justamente creemos como, y capaz yo no sé. Y han visto que de repente las mujeres son un poquito más presionadas con esto del saber o no el saber, como esto del querer saber algo. Si no, yo les invito también a que hagan esa reflexión con ustedes cuando a veces tienen como que sienten la necesidad de leer más o de investigar más en alguna temática porque, y capaz, no sé. Y esto hace claridad, el mansplaining también ha hecho que los hombres tengan un exceso de confianza. Y hay hombres que a veces tú les escuchas, dicen cosas horribles y no está bien. Y de repente ves que un montón de otros hombres le aplauden y es como, ¿qué onda? De hecho, hay estadísticas interesantes sobre cómo las mujeres tendemos a perfeccionar más las presentaciones, nuestro trabajo, nuestras intervenciones, lo que sea, por tal vez tender a o sentir la necesidad de demostrar que sí somos capaces.
algo que, una presión que en los hombres no siempre está presente. Entonces, también he visto estadísticas que son súper interesantes de verlas y analizarlas en todos los espacios, ¿no? Que suceden en todos los espacios. Exactamente. Sí, y aparte también estas frases que a veces las pasamos por alto, ¿no? Como les decía, ¿no? El no te equivocas, permíteme explicártelo, no se hace así, déjame yo te lo explico, es que no lo entiendes, esto es así, es que me malinterpretas. Una que últimamente ando escuchando mucho es esta de, es que no, me malinterpretaste. No, no es así, malinterpretaste las cosas. O Eso también. cuando hay otra frase que es el de lo que quisiste decir fue, y es como tratar de al resto traducir lo que tú dijiste. O sea, es como que, ah, no, no te entienden, pero te voy a dar diciendo las cosas. Eso también es algo que pasa y que también se escucha. No sé, yo creo que a veces como que no nos damos cuenta, no ponemos atención a estas cosas que están sucediendo, pero sí hay un malestar. Y que nos genera así como que nos hagamos para atrasito, que nos hagamos más chiquitas, así. Sí, justo esa es la otra frase, lo que ella quiso decir. Y eso pasa cuando estás como dando presentaciones en el tema laboral o en el tema también educativo, como que estás, o en algún tema que tú estés explicando y te dicen como, lo que Karen quiso decir fue, y dice lo mismo que dijiste, es como, por favor, compañero, no me explenes, también sé, así puedo hablar solita. Entonces, sí, va con el tema de los roles y los estereotipos, porque los hombres ocupan esa figura de paternalidad. Está como ahí impuesta también. Ahora, hasta aquí quizá alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Decían cómo le puede afectar la autoestima a la mujer en alguna pregunta y creo que es el tema justamente de eso, como de la presión que puedes llegar a sentir. Sobre esto de que cada rato te están como diciendo, déjame te explico, es que no es así, malinterpretaste. Y es un tema de que poco a poco puedes ir perdiendo un tema de seguridad, pero lo que se puede hacer frente a eso es tener una red de apoyo. Las redes de apoyo son maravillosas, puede ser una persona de confianza o personas de confianza. Y el tema del autocuidado, y el tema del autocuidado es como romperlo también mucho con esto de que sí, hay parámetros que nos dice la Organización Mundial de la Salud y hay parámetros que claro que nos funcionan, pero son eso, parámetros, que no se van a ajustar, no los tenemos que tomar como a rajatabla. Que a veces irte y tomarte una cerveza con tus amigas o tomarte un café con tus amigas o con tu pareja o con quien estás de confianza y quejarte es un tema de autocuidado. Entonces, esas son las cosas que podríamos hacer. Y las otras, si es que es en un tema laboral mucho más específico, creo que habrá que activar por allá los protocolos que se tengan en el tema laboral, porque no todas las instituciones funcionan de la misma forma, con qué superior se tiene más confianza, se puede sentir uno o una más escuchada, más escuchado para abordar esta situación. Y no estamos exagerando. Lo más importante es entender que no estamos exagerando frente a esto. Y que sí, es un tema de violencia y es un tema de machismo también. Teníamos una pregunta en el cajón, pero no sé si se me fue o no sé, pero bueno, se refería a este tema del mansplaining y también al gaslighting. Entonces, no sé si mejor ya cuando topes el tema del gaslighting, ahí lo podemos abordar, porque decía la pregunta se enfocaba a cómo llevarlo o sobrellevarlo cuando es en la familia. Entonces, no sé si la persona que lo puso lo puede volver a escribir, no sé por qué se me fue del cajón o algo, pero creo que mejor cuando topemos el gaslighting, ahí lo podemos responder para abordar de una vez todo el tema. Sí, sí podemos esperar. Entonces vamos a pasar, son tres temas súper grandes, entonces he intentado como hacer súper condensadito y vamos como a abordar un poquito de, porque hay estudios sobre el mansplaining, hay estadísticas, es todo un tema aparte. Sí.
Ajá, entonces lo intenté como hacer lo más pastillita posible por el tiempo también. Entonces, vamos a hablar ahorita un poquito del ghosting, sobre que también esto son palabras anglosajonas que las hemos ido tomando en nuestras vidas. Entonces, el ghosting es como este comportamiento, ¿no? Este comportamiento en el que una persona desaparece sin un previo aviso. Es importante entender que el ghosting tiene tipos de ghosting. Esto yo no sabía, pensé que solo había como el ghosting. Y el ghosting tiene tres tipos, como el mind ghosting, el ghosting previo y el ghosting intermitente. Entonces, el mind ghosting es como conversaciones que continúan, pero se responden como en forma muy tardía. Entonces, habrá que ver qué tan tardío puede llegar a ser, como en las realidades de las personas. No sé, si es que de repente la persona, no sé, tiene que trabajar 3 días en un lugar donde no hay señal, ¿qué pasa? Y te avisa como puede estar 3 días desconectada, desconectado. Es un tema de comunicación y de empatía también. Entonces, no estás como preocupada o preocupado como qué le habrá pasado, qué habrá sucedido, cosas así. Está el ghosting previo, que no se hace de manera inmediata, sino que poco a poco esa persona va cancelando planes, como de verse, de encontrarse físicamente, virtualmente, porque ahora la virtualidad también nos atraviesa. Bueno, siempre nos ha atravesado la virtualidad, pero ahora más. Y lo que hace es como que las interacciones son muy esporádicas, casi nulas en realidad, a veces solo se basa como en que te likea los mensajes o alguna otra foto y ya. O te reacciona a las historias de Instagram o las de WhatsApp, las historias, las redes que tengas. Y el ghosting intermitente es justamente eso, que aparece de forma intermitente esta persona. Lo que hace es justamente responder muy de vez en cuando, aparece, te da como ese boom de atención y luego paf, se va. Esto puede hacerlo por redes sociales, también lo puede hacer por likes, por emoticones, pequeñas conversaciones, pero no busca como profundizar más. Ese es el ghosting como intermitente. Entonces, ¿cómo se puede ver el ghosting? La persona no te responde, que es como creo la más obvia. No te contesta, no te responde. Un día te responde, al otro no. Te deja de seguir en redes sociales, que te bloquee, desaparecer completamente, que te ignore durante muchos días. Y luego de la nada te habla, como que si no hubiese pasado nada. Creo que es importante, como les decía, hablar sobre esto de la comunicación. Porque, ¿ves? Hay personas que no lo hacen de mala onda, en el sentido que, en el último, ¿no? Como a veces, no sé si es que les pasa, pero a veces puede escribirle a alguna amiga, algún amigo, que creo que es más común, y te responde como a la semana, nunca más te respondió. Pero creo que es importante decir eso, como, ¿sabes qué? A veces me olvido de responder los WhatsApps y luego ya me da vergüenza responderte a la semana y me olvidé de responderte, perdón, así. Y ya hay personas que entienden que la gente es así, pero al final es todo comunicación. Es lo importante. El tema del ghosting es que hay una ruptura completa de la comunicación. La persona no te va a decir como, oye, perdón, ¿sabes qué? Sé que me escribiste ayer a las 5 de la tarde, pero estaba saliendo del trabajo y ya me quedé dormida en el bus y luego ya llegué a la casa y me puse a hacer otras cosas y me acabo de acordar que me escribiste y perdón, me escribiste el lunes y ya es jueves, o sí. Ya, pues, te comunica la persona, o sea, le da hasta vergüenza o poco a poco en la relación tú te vas dando cuenta. Yo me doy cuenta que esto pasa un poquito más en temas de amistades, pero que sabes que cuando necesitas algo van a estar como presentes, como esa red de apoyo que son. Entonces, creo que esa es la diferencia cuando hablamos de esto, como que no hay una comunicación. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del ghosting? Son los sentimientos de culpa, el pensar cuál fue la causa, por qué me ghosteó, por qué me dejó de contestar los mensajes, querer una explicación, como el querer que la persona te diga por qué te dejó de contactar. Te sientes también como vulnerada. Entonces, como vulnerada frente a esto, porque piensas que hiciste algo mal.
Y eso va de la mano con el sentimiento de culpa. También va a afectar negativamente el tema de la autoestima. Y esto es porque está esta idea, ¿no? De no fui suficiente, capaz no le pude seguir la conversación, o capaz no fui como esto o aquello. Entonces, como esa idea de no fui suficiente. Y están los sentimientos de humillación, como capaz él no, capaz yo no merecía a alguien como esa persona, cosas así. Entonces, esas son como las consecuencias del ghosting que pueden ir surgiendo. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Primero, creo que es difícil, pero no tomarse las cosas tan personalmente. A veces es la otra persona la que, porque del otro lado está otra persona. No está un robot, no está una máquina, no está una cosa, está una persona. Una persona que, y no lo estoy justificando, pero es que sea una persona que no está como preparada para algo, o una persona que simplemente no tiene las herramientas de ser empática, o de comunicación, o de, ay, de responsabilidad, no ha aprendido sobre eso de la responsabilidad afectiva. Y cada una y cada uno de nosotros tenemos un proceso frente a esto. Entonces también entender que no es que uno nace con la responsabilidad afectiva. Yo recién leía también una imagen donde decía esto de a veces eres quien lastima y a veces eres la que resulta lastimada. Entonces son cosas que vamos aprendiendo. Deme solamente un segundito que mi perrita está, que quiere salir, ¿ya? Perdón. Ok, mientras les voy a recordar el tema de sus preguntas en la cajita de comentarios, porque ahí es más fácil visualizarlas que si nos las ponen en los comentarios, porque conforme se van uniendo, van poniendo algo, eso sube, entonces se nos pierde. Entonces, mejor ponerla en la cajita de comentarios, en la cajita de preguntas. Ahí sí, sigue. Ya, eso, como no tomarlo todo tan personalmente. Y el poder, una vez más, hablarlo y quejarse. A veces pensamos que está mal quejarse. Y de hecho, quejarse es algo muy válido. Entonces, también entender que la otra persona no tiene por qué darte una explicación en algún momento. Y quizá no te la va a dar. Vivir el tema del duelo. Si es que el ghosting se da más que nada en parejas, entonces digo más que nada, no siendo solo en parejas, solo más que nada en parejas. Y esto hace que claro, tengas que vivir un duelo de quizá una relación que a veces sientes que la otra persona estaba como en la misma sintonía y resultó que no. Entonces, como vivir ese duelo y poder hacer todos los rituales que sientas que tengas que hacer. No sé, borrarle, ponerle el cacas, no sé, como cualquier cosa que se te ocurra que te pueda funcionar, es completamente válido. Y si es que capaz tienes como algún tema como de salud mental, que sientas que de repente sí te vio afectado, pues puedes consultar con un profesional de salud mental y sabrán cómo abordar este tema, esto que te está sucediendo, porque a veces puede ser que sea muy reiterativo, es decir, ¿en qué sentido? Todas las personas que son potenciales parejas para mí me terminan ghosteando. Algo está pasando ahí. ¿Sí? Algo de mí me está diciendo, algo de mí me está diciendo, algo de las elecciones que estoy tomando me están diciendo algo de mí. Entonces es importante hablar sobre esas cosas con alguien que te pueda brindar como el espacio seguro, espacio de escucha, un espacio en el que puedas encontrar y encontrarte a ti misma, a ti mismo, sobre las situaciones que te han ido pasando. Entonces, sí, por eso es como que se dice, no, damos aquí terapia, pero les damos ciertas cositas para ir identificando. De repente, ¿alguna pregunta? ¿Algo, Karen, que quieras decir? No, 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 nada, por el momento nada. Estaba viendo, estoy atenta a los comentarios, pero nada, y ahí cualquier cosa lo voy diciendo. Solo, no sé, creo que también, creo que algo que se da mucho dentro del ghosting es
que caemos a sobrepensar, ¿no? Y creo que eso es lo difícil de sobrellevar un tema de ghosting, porque uno sobrepiensa y un montón de cosas. Y como tener esas herramientas para no estar o para manejar ese estado de sobrepensar, creo que es como lo necesario para aprender a manejar esta situación, ¿no? E identificar así de que si lo que me está pasando ahorita es ghosting, o ¿no? Lo que me está haciendo es ghosting, o es como que no, es que él es así, o ella es así, o es una persona ocupada, no, sino como ya tener esto e identificarse. Así creo que esta situación puede ser una situación de ghosting y qué puedo hacer frente a ello, ¿no? Eso. Sí, es importante trabajar estos sentimientos de culpa también. No siempre es nuestra culpa. Entonces, sí, pasemos un poquito al gaslighting como para ir avanzando. El gaslighting es un tema de como esto, como traducido medio mal, suena como esto de un Luz gas de de luz. Good ah, luz de luz. sí, gas o luz de gas, luz de gas. Es un tema del abuso emocional. Y lo que hace la persona que es agresora o abusadora es tratar de infundir a la víctima como un tema de cuestionar las cosas, de hacerle pensar que está mal, que realmente está inválida. Lo que siente, las emociones, invalida la realidad, entonces le coloca como en esta perspectiva de a veces no estar como muy presente. A mí no me gusta mucho usar el término loca como algo malo, porque siento que hay todo un discurso detrás de eso. Y las personas que han pasado por un sufrimiento mental se están como empoderando de eso. Y no es decir como de bueno o mal, como de bueno es ser cuerdo y malo ser loco. Entonces a mí eso que te digan, te quieren hacer la loca, no. Me hace mucho ruido, entonces no sé cómo expresarla, pero justamente quiere hacerte sentir eso, como que no estás en la realidad, que de repente puedes tener inclusive algún tipo de enfermedad mental o sufrimiento mental, que en la sociedad está como mal visto y tiene todo un tema diferente también. Entonces no me voy a meter mucho en eso porque también es un tema que va mucho más allá de, y yo, persona que soy leída todavía como cuerda, no me puedo meter mucho en el tema del orgullo loco. Entonces, ¿cómo se ve el gaslighting? Como cosas de, yo no dije eso, me malinterpretaste. Exageras. O puede ser como le estás restando importancia. Es que estás exagerando. De gana te pones triste, de gana te enojas. Y eso lo que hace es justamente invalidar la importancia de lo que estamos sintiendo. Otra de las que puede decir es como, es que no ves, los demás piensan igual que yo, tú eres la que no. Sí, entonces esa necesidad de aprobación de otras personas para hacerte quedar mal, ya, esa palabra está bien, esa frase, hacerte quedar mal. Entonces, puede ser que empiecen a sentir como sentimientos de vergüenza, el tema entender, tener miedo como a comportarse, opinar por lo que pueda decir la otra persona. Es cambiar la realidad de la otra persona mediante esto del gaslighting. El otro es como, ¿estás segura de que no, eso, de que no tienes algún tipo de temas de olvido, de demencia o algo? Porque te olvidas las cosas, así no fue. Tal cosa no pasó. Entonces hace que nos cuestionemos realmente el cómo lo estamos viviendo. Cómo le estamos viviendo nosotros y nosotras y nosotres. Esto es un tema de abuso emocional, entonces entra dentro de, valga la redundancia, de la violencia psicológica. ¿Sí? ¿Y cuál es el tema con la violencia psicológica que nosotros tenemos? Yo pensé hace mucho tiempo,
y pido perdón. Pensé hace mucho tiempo que las personas ya podemos identificar la violencia psicológica y cada vez que sigo trabajando esto me doy cuenta que no. Y eso me ha hecho también repensar mucho sobre cómo hablar de estas temáticas con un lenguaje mucho más coloquial frente a las diferentes personas y poblaciones con las que he ido trabajando. Porque les voy a contar una pequeña experiencia para hablar esto del gaslighting que realmente me tocó la anterior semana. La anterior semana estuve con un grupo hermoso de personas y hablábamos de la violencia. Y yo dije, de ley van a hablar de todas las violencias. Y claro, me hablaron como de memoria, ¿no? Como cuando uno le pregunta las tablas de multiplicar, tal cual, así. Hay la violencia psicológica, emocional, patrimonial, la. Pero cuando empezamos a abordar cada vez más sobre esta problemática con este grupo de mujeres, nos empezamos a percatar, claro, de que la violencia psicológica era vista solo como insultos. Y de repente alguien habló como habló y preguntó sobre esto de, es que a mí a veces me hace creer que las cosas que digo están mal o que yo me invento. Y yo pensaba como, no está exagerando. Y claro, como luego ya en un espacio más privado lo hablamos y le dije como, no está exagerando. Y otras cosas que ya no puedo decir porque era un espacio privado. Entonces, es eso, así es la violencia. A veces pensamos que solamente porque nos gritan, nos insultan, nos humillan, nos golpean, nos jalonean, solo pensamos que ahí es violencia. Y el tema con la violencia, yo siempre lo he dicho y me voy a mantener mucho en eso hasta que quizá en algún momento lo revuelva a pensar y diga, pido perdón y me equivoqué y es así ahora, pero ahora yo lo pienso como en escalas. Y va subiendo, poco a poco. Entonces, estas cosas de que te diga, estás exagerando, es que te pones como loca, ya son signos de alarma, ya son signos de alerta en cualquier tipo de relación que nosotros y nosotras y nosotros lleguemos a tener, porque puede seguir escalando en un momento que también está el aislamiento, cuando nos dicen como cosas como, es que ¿para qué te vas con tus amigas? Mejor quédate conmigo. Y a veces eso no parece tan violento hasta que en algún momento esa persona se vuelve nuestro único lugar seguro. Nuestro único lugar seguro y es tan paradójico que es el lugar más inseguro también. Entonces nos aislamos de la familia, amigos, empezamos a dejar de salir y en algún momento cuando queremos salir de ese espacio es difícil porque nos sentimos solas. Nos sentimos pero no estamos. Y es complicado. Y creo que hablar de violencia es tan necesario porque estamos en un país muy violento frente al tema de las mujeres y los cuerpos femeninos. Y cosas como esta que pueden llegar a ser minimizadas y vistas como cualquier cosita. Esto del ghosting, del mansplaining, del gaslighting, nos ayudan a prevenir y también creo que a prevenir en nosotras y estar como atentas frente a las personas que nos rodean. Y yo creo que eso es lo importante, como saber a dónde acudir, qué hacer. Y a veces ni siquiera el qué hacer, sino como el saber estar, creía yo. Como yo les decía en algún live, no es del, ay, ¿por qué sigues con ese man si ya te dije que es grosero, que es agresivo? Y estar como señalando. Y quizá no ocupar ese lugar, sino ocupar ese lugar de que en algún momento esa persona podrá llamarte y decirte como, no tengo a dónde ir. Y podrá ir donde ti. Creo que eso es como lo importante de lo que a mí me mueve a hablar mucho de violencia y sobre estas pequeñas cosas. Entonces sí, no me quiero desviar más del tema porque es igual todo un coso así gigante la violencia. Pero sí, y si igual necesitan como en algún momento apoyo o algo, valga la redundancia, la red de apoyo tiene ya una lista de lugares a los que pueden acudir
Hay lugares gratuitos a los que pueden acudir también. Hay lugares especiales para adolescentes donde pueden acudir a recibir charlas sobre temas de prevención en violencia, sobre temas de salud sexual y reproductiva, y son completamente gratuitos. Entonces, también pueden acudir, por supuesto, a temas privados si es que se sienten más cómodas, más cómodos, más cómodes. Y en lo que se sientan, no sé si tampoco es como empujar, decir, bueno, vayan, no, poco a poco, esto es algo de ir aprendiendo. Eso creo yo, no sé qué otra, no sé. Damos una pregunta de este tema y nos dice, ¿por qué intentan hacerte creer que tu percepción es errónea? Qué buena pregunta. Porque es un tema de manipulación emocional también. El tema de la manipulación emocional es hacerte inclusive dudar de ti misma. Entonces, eso hace que pierdas, también lo decía en algún otro live, que pierdas como ese tema emocional y de seguridad. Ese guardadito que a veces nosotras tenemos para sacar fuerzas, decimos, voy a sacar fuerzas donde no tengo. Es porque realmente, porque a veces, no, no realmente, a veces tenemos un guardadito emocional, esas fuerzas que de seguridad que hay para salir de ese espacio. Entonces, es más o menos es que lo pensamos físicamente, es más o menos como que tú tienes ahorros en el banco y cada vez que la persona te dice como quiera se te cree que estás mal o que estás exagerando, te está quitando esos ahorros monetarios. Más o menos, sí, en este momento te quedas sin nada, entonces te va a tener cerca para siempre, cacho, no para siempre, pero vas, piensa eso. Entonces piensa como objeto de posesión. Y eso es algo que es importante también revisarlo cuando nuestra pareja o la relación que tengamos, o inclusive en las relaciones familiares, piensan que los hijos son objetos de pertenencia de los padres y no es así. Entonces también inclusive puede pasar en temas familiares, claro que puede pasar y pasa, claro que sí pasa. Y en temas de pareja está esto de es que eres mío, eres mía y de nadie más. Entonces también está como este tema de no querer como perder ese objeto de posesión, porque está visto como un objeto, no como un sujeto. Y ahí sí, respondiendo a la preguntita que nos habían puesto antes, cuando es en la familia, ¿cómo te lo puedes sobrellevar? Entiendo que tal vez de ahí cuando hablamos de la familia es difícil, ¿no? Porque es nuestro vínculo, es el espacio donde crecimos, sí, es como ese lugar en donde nos resulta más difícil poner límites, tal vez. ¿Cómo lo haríamos de ahí? El tema de la familia es complejo porque a veces la familia está muy romantizada. Ese es el problema también. A veces pensamos que hay que mantener esto de la familia feliz y del papá y la mamá y los hijos. Y creo que hay que romper esos estereotipos también en el tema de la familia. Que los hijos no necesariamente le deben algo a los padres. Y que es importante el tema de también colocar límites frente a la independencia, a la autonomía que vas obteniendo según tu desarrollo. Entonces, sí, siempre, siempre, en toda la relación está como el tema del respeto y de la responsabilidad y de la comunicación. Pero creo que en países como Ecuador todavía está muy romantizado el tema de la familia, el tema de es que como eres menor, lo que diga el adulto se respeta y punto, y no hay otro espacio donde tú puedas decir algo más, porque hay familias todavía que se manejan en eso. Entonces, es importante seguir haciendo quiebres en esto, en esta situación, que los quiebres no son fáciles, son peleas, incluyen a veces peleas, distanciamientos, pero son cosas que poco a poco pueden irse resolviendo. Y cada uno y cada una tiene un proceso frente a eso. Pero lo importante es entender que si en algún momento alguien de tu familia te está incomodando, o te está haciendo como algún tipo de abuso, es importante que puedas como en la medida de tus posibilidades,
puedas colocar un tema de distanciamiento, un tema de límites, y que es difícil. Es mucho más, creo que a veces es un poco más complicado en la familia que en la pareja, porque está muy, 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 muy romantizado esto de ser menor y tener que deberles algo al resto. Y de que tal vez sea como este único espacio, porque es como que dicen, sí, la familia es familia, o sea, donde sea va a estar la familia, entonces como tal vez puede haber un sentimiento ahí de abandono, porque la familia, como tú le dices, la tenemos muy romantizada, ¿no? Sí, es que la familia es familia, sí, pero eso no significa que no puedas colocar tus límites, que no puedas decir, oye, esto que estás haciendo no me gusta, oye, esto que estás haciendo es muy agresivo, o en algún momento hiciste esto, te voy a demandar en cosas mucho más que requieran otro tipo de medidas. Capaz no es así tan directo como te voy a demandar, pero como puedes irlo pensando, como me siento incómoda con esta persona. Y sí, o faltar a reuniones familiares porque está un familiar o los familiares que simplemente te das cuenta que no te sientes ni cómoda ni cómodo. Porque, no sé, te hacen algún tipo de abuso, porque lanzan comentarios y no es un lugar seguro para ti. Está bien que puedas faltar a esas reuniones también. Ok, bueno, terminamos todas las preguntas que teníamos para estos temas, para esta noche, y ya no tengo más preguntitas en la cajita y en comentarios. Bueno, como tú dices, son temas tan tensos, que tienes como más que explicar y más que detallar, y nos falta tiempo, nos falta espacio, creo que para hablar, sobre todo porque no es algo que estemos acostumbradas acostumbrados sí, en la sociedad a hablarlas constantemente, ¿no? Sino que son como espacios justos y determinados para hablar de eso. Y no es como que se dé en las conversaciones cotidianas con tu familia, o con tus amigas, tus amigos, tu grupo, en el que tú expreses de, oye, ¿saben qué? ¿Saben de este término? ¿Han visto este término? ¿Cómo podemos sobrellevar este término? O, ¿saben? Creo que estoy atravesando por esto, creo que esto que me está pasando ya está llegando a un abuso, una violencia. No es como que no lo planteamos con tal facilidad, porque obviamente es una situación complicada y es una que no nos han enseñado desde pequeñas a abordar este tipo de situaciones, ¿no? Yo creo que es muy importante de ahora poder hacerlo y poder generar estos mensajes. Siempre que nos das la apertura para poder hablar en estos temas, como tú lo enfatizaste, es importante que sepan que esto es un espacio de acompañamiento, pero no un espacio para ya llevar una terapia específica por situación específica, ¿no? Entonces es súper importante que sepan que cada persona va a necesitar terapia y un apoyo distinto, ¿no? Importante. Sí. ¿Listo? Es que esto es, o sea, hablar de estos temas es educación sexual integral también. Entonces, la educación sexual integral es muy importante, hablar de estas temáticas, no solamente de salud mental, sino también es salud integral como tal, y es salud sexual. Entonces, no le tengan miedo a informarse sobre eso, y cualquier cosa está en la red. Se requieren como alguna cita, algo más privado, la red también cuenta con psicólogos, con psicólogas que les pueden derivar. Ya, eso creo que también es importante mencionarlo. Sí.
Listo. Bueno, aquí cerramos estos temas. Te agradecemos mucho, Astrid. Le agradecemos a las personas que nos estaban viendo. Ya saben, si tienen alguna pregunta, igual la pueden ir dejando y nosotras en el contenido que vamos armando, pues lo vamos planificando y podemos ir respondiendo. Les invitamos a que estén súper pendientes de las cosas que vamos a subir. Vamos a tener otras transmisiones en vivo. Queremos abordar otros puntos de vista y vamos a invitar a otras personas que también estén acá acompañándonos. Así que queremos hacer importante, queremos crear estos espacios que son necesarios para acompañarnos, para tener herramientas para un montón de situaciones en las que estemos viviendo, ¿no? Así que les agradezco mucho por estar aquí y buenas noches con todas las personas. Gracias. Buenas noches, chau. Chao.